Hello, good evening. Can you hear me? Hi, can you hear me? My friends, you there? Give me 1 second. Hello everyone, you're here. Hola, ¿me pueden escuchar, chicos? Good evening. Good evening. How are you? How are you today? ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido, muchachos, señoritas? Ya casi vamos a comenzar, ¿verdad? Perdonen ahí que hoy había tenido un par de dificultades por lo del background y todo lo demás, pero ya estamos set, right? So, we are going to get started at the moment. Vamos a comenzar with today's class, right? We are going to have a little bit of review prior to one we've been studying last class. That was the alphabet. And I would like to know if you have any questions regarding to that. Vamos a tener un pequeño repaso, ¿verdad? Antes de que comenzar con la clase directamente con respecto al alfabeto. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Yes, no. All clear, all good. So fine. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? The alphabet. Ajá. ¿Tienen preguntas ustedes acerca del alfabeto? ¿No? ¿Estamos bien? Yeah. Yes. Okay. Let's see. Who do I have here? Veamos a quién tengo acá. Oh, tengo a Eduardo. Veamos, Eduardo. Eduardo, how do you spell your name? Eduardo? Not here? Okay. Answering. Let's see. Leydi, how do you spell your name? My name? Yes, just your name. Your first name, right? That's it. My name is Leydi Chicas. Do you spell my name is L-E-Y-D-I. My last name is C-H-I-C-A-S. Good job. Muchas gracias. Bien hecho. Gracias por el plus extra, ¿verdad? De su last name. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a quién más tenemos por acá. Paola, how do you spell your name, Paola? You're here, Paola? Paolita. Ya salió Paola. Veamos. No, aquí está Paolita. Paolita, how do you spell your name? No soy Paola today, right? Let's see. Sí, está por acá. Ah, Paola. Go ahead, Paola. Just your name. So es su primer nombre. My name? Yes. Is B. A-O-L-A. All right. Good job. Thank you, Paola. Thank you. So thank you very much, right? Thank you for participating. Besides that, do you have any question regarding to the pronunciation of the letters in the alphabet? ¿Ustedes tienen alguna pregunta con la pronunciación de las letras del alfabeto? Do you got any question? No questions? All right. If there are no questions, then this is what we are gonna do. No question, teacher. No questions, thank you. So, si no hay preguntas, vamos directamente a empezar con nuestra clase del día, ¿verdad? O con lo que pues, nos toca el día de hoy. En este caso, today's agenda, right, which is the 26th, right? we got to 26 today, will be how to use possessive adjectives and nouns, right? This is the video conference number 4, right? We are gonna be always practicing the verb be and the possessive, right? Prior we get on the possessive, we are gonna do a quick practice on the verb be, right? Which is gonna be what we are gonna be studying. Or in this case, our personal pronouns as well, right? With the verb be. So here I have a couple of sentences, right? It says that we have to complete it with the subject personal pronoun, right? Instead of the name, we are gonna use the personal pronoun. And as you might be able to see, you already have the verb be here. Write it down for you, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Nosotros vamos a practicar parte de los pronombres personales, ¿verdad? O los subject personal pronouns, como nos dice la indicación. Ya tienen ustedes el verbo be, así que de acuerdo al verbo be que nosotros tenemos acá, ¿qué personal pronoun deberíamos de utilizar? ¿Qué me dicen ustedes? I. Muy bien, right? Will be I, right? En este caso, nosotros estaríamos utilizando el I. The second one, which one? Which one do you think that we should use? The verb be is, right? El verb be que nosotros tenemos acá es is. ¿Cuál deberíamos estar utilizando? He is. She. She is. She is, right? Let's be careful, porque acá it's a girl, right? The one that we have. So then we got this one, the number 3. What about the number 3? How is it doing? He is a white. I'm so sorry, what was that? ¿Qué fue eso? Perdón, no escuché. He is a waiter. He is a waiter. Yes, a waiter. El waiter era lo que yo les decía, ¿verdad? Nosotros lo estuvimos viendo, en este caso, tuvimos una en las occupations que estuvimos viendo, en los jobs and occupations, nos decía server, right? Les comentaba que también está la palabra waiter, ¿verdad? Entonces, para hacerle un símil, podemos decir que el server y el waiter son lo mismo, ¿verdad? Son un mesero, un camarero. En el caso del server, might be a girl or a boy, right? Puede ser una chica o un chico. Y no se hace una distinción. Sin embargo, para esta, la del waiter, ¿verdad? Este es solamente para un caballero. Y nosotros tenemos en este caso para la señorita, ya les digo cómo se escribe, regáleme un segundo. I just forget it. Oh my God. Para la señorita es a waitress, la correcta pronunciación, ¿verdad? Y ahorita les digo cómo se escribe. There we go. Este es así. Waitress. ¿Verdad? Este es el, ¿verdad? Lo vamos a poner acá, camarero, ¿verdad? Y esta es la mesera, ¿verdad? O camarera. Ahí depende, ¿verdad? Y de igual manera acá, ¿verdad? O mesero. Entonces, este waiter es solamente para caballeros. Este waitress es solamente para señoritas. Caso contrario al que tenemos entre paréntesis, que se los voy a mover acá, que es para ambos géneros, ¿verdad? Es para ambos géneros. Perdón, chicos. No sé si estamos claros hasta ahí. Yes. Yes, teacher. So, si estamos claros hasta aquí, that's really good. So, let's go on the number 4, Simon, right? Tenemos Simón acá. ¿Cómo sería? He is. He is. He is. Muy bien. Tenemos la número 5, Simon and Sue. ¿Cómo sería acá? Son Simón y Susan, ¿verdad? Sue es buen trabajo. Number 6, our dog is a girl. Judy. Ok. Dice que nuestro perrito es una chica, dice. Parecer se llama Judy. It is 2 years old. Good job. Excellent. So here we have Sue, Simon, Angie, and Bot. They live in Canterbury. Uh-huh. I already give you the answer, right? They. Yes. Yes, they live. There we go. ¿Y aquí cuál sería? Canterbury. Es una ciudad, ¿verdad? It is. It is. My grandparents live in London. My grandparents, which one should we use? They. All right. So, and we finish with the number 10. What? Which one should we use? You. Perdón, what was that? ¿Cuál fue esa? You. 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 Right. What can you tell me about your family? ¿Y tú qué me puedes decir de tu familia, verdad? So do you have any question regarding to this? Look at me. This background is not making any justice to me. So I'm gonna remove it just for today because if I'm turning off my camera, right, because of my coughing, it's crazy, right? So let's see. There we go. Do you have any question regarding to this exercise? Is there any question that you might have? No? All right. So thank you. If there are no questions, I will appreciate it that you can take 3 minutes to do these ones. What are you gonna do? You are gonna correct the sentences, right? So there is a mistake here and you are gonna correct them, right? So please try to do them and let me know when you are ready. You can just look at them and then you can tell me what it will be the correct one. Aquí ustedes me pueden decir, oh, pero, permítanme. Creo que esto no tiene verb, tiene otro verbo. Oh, no, this one we are not gonna do it. No lo vamos a hacer. You know what? Because this one is for the next coming week. Sorry about that. No lo vamos a hacer, es para la siguiente semana debido a esto, ¿verdad? So we are gonna continue then. So we are gonna continue with what do we have. So if there are no questions about this one, that it will be for the personal pronouns, let's continue with our today's class, right? Vamos a continuar con la clase de hoy. So today we are gonna use or how to use possessive adjectives and nouns, right? We were discussing yesterday that this one was the genitive case or the possessive case, right? Is as well or known as a possessive noun, but we are gonna see it later on. Lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Qué es lo que vamos a ver este día, verdad? Vamos a ver lo que son los adjetivos posesivos y los possessive nouns. En el caso de los adjetivos posesivos y los possessive nouns, el día de ayer nosotros... Regálenme un segundo. Regálenme un segundo. You may be able to see something, right? I'll try to place it once again. It's just giving me a problem. Sorry, can I keep the recording like this? If you see me coughing, I'm really sorry, right? I don't want that you see me coughing because sometimes I got problems on it. Miren, me voy a disculpar con ustedes, ¿verdad? Por una situación tengo que poner el background y no quisiera que ustedes me estén viendo cuando estoy, ¿verdad? Lastimosamente saben que estoy un poquito mala de mi garganta and I'm coughing, estoy tosiendo, entonces si les apago la cámara, ¿verdad? Se me pega en la cara el background, así que me van a disculpar if you see me coughing, ¿verdad? No quiero hacerlo encima de ustedes, but anyways. No worry, miss, it's okay. Así que me van a disculpar. Yes, gracias, muy amables, muy lindos ustedes, ¿verdad? Así que discúlpenme, de verdad, eso es una cosa que no quiero hacer. So, vamos a continuar entonces. Teníamos acá los posesivos, ¿verdad? Que son tanto los adjetivos como los nouns. Estos nos ayudan a demostrar posesión sobre cosas o en este caso sobre personas también, ¿verdad? Por ejemplo, me va a decir, teacher, y como una persona, cuando usted tiene a su pareja, usted dice, mi novio, ¿verdad? Mi novia, ¿verdad? Etcétera, y así. Cuando usted tiene una mascota, ¿verdad? Puede decir, mi gatito, mi perrito. Cuando usted posee un objeto, ¿verdad? Mi casa, mi teléfono, mi computadora, etcétera. Entonces, todas esas cosas es donde nosotros estamos declarando una posesión encima de algo, ¿verdad? O encima de alguien. Entonces, decimos, esto es de mi pertenencia o esto es de la pertenencia de alguien más. Y es ahí donde se utilizan los posesivos. Dentro de los posesivos hay like 3 or 4 groups, right? Hay como 3 o 4 grupos. We are gonna study 2. Vamos a estudiar 2 de ellos. Well, 3, right? Van a ser 3 por este que nosotros tenemos acá. So we are gonna have the possessive adjectives y los possessive nouns. Now, this one, right? This one is being labeled as a possessive noun. Este a nosotros acá se nos ha puesto como possessive noun. Unfortunately, there is just like a kind of a section in the one we say that this one might be considered a possessive noun, but it's an exception on the rule for the possessions. So this one is better known as apostrophe S or as a degenitive case. En esta, ¿verdad? Les voy a explicar la razón por qué acá nos han puesto o nos han marcado como possessive noun esto. Sí se conoce como possessive noun, pero es como una excepción a los possessive nouns, porque los possessive nouns son otros. Entonces, lo vamos a ver, lo vamos a explicar. Sí, saben que este es el caso del genitivo o el caso de la posesión, ¿verdad? Se le llama en inglés possessive case o genitive case, uno de los dos. Or it might be known as apostrophe S, o se le conoce también como apostrophe S, ¿verdad? Entonces, before that we go on this, in this ones by itself, we are gonna go on the possessive case. Antes de que nos vayamos con los possessive adjectives y con los possessive nouns, nos vamos a ir al caso del apóstrofe IS. ¿Verdad? Entonces, let me get started here. No, okay, and let me open up this one. Yesterday, I sent it to you something, right? The book, I guess. ¿Verdad que no les envié el libro ayer? Solo les envié los plurals y les envié la presentation, right? Am I correct? Sí, ¿verdad? Yes. Los possessions y el libro lo olvidé. Sorry about that. Today I'm gonna send it. All right. So we said the possessive, right? Vamos a ver el posesivo. I'm gonna place it in uppercases, right? Se los voy a poner en uppercases o en mayúsculas. El possessive case o el genitive case. Ustedes lo pueden poner de la manera que lo recuerden más fácil. No hay ningún problema, ¿verdad? El possessive case. Let's get started with a quick example. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. A veces nosotros decimos el carro, ¿verdad? El carro de Juan. Tenemos el carrito de Juan. La cartera de Ana, por ejemplo, ¿verdad? Perdón. Sorry about this. La cartera de Ana. El lápiz de Luis, por ejemplo. Y aquí tenemos a tres ejemplos, ¿verdad? Y en este caso, los tres declaran posesión sobre alguien, ¿verdad? Y bueno, en este caso declaran una posesión de alguien sobre algo. En este caso, que es el, ¿verdad? La cartera de Juan, perdón, el carro de Juan, la cartera de Ana y el lápiz de Luis. Lo difícil con algunos posesivos es poner este famoso de, ¿verdad? Este famoso de. Alguien me podría decir, the car of Juan, ¿verdad? Creo que eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos esta oración, o me equivoco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Yes. Yo pienso que sí, eso es lo que se viene a la mente. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros lo vemos, es lo más común. ¿Por qué razón? Porque nosotros tendemos, cuando estamos aprendiendo, en este caso, a directamente poner las cosas como nosotros las vemos en el español, palabra por palabra, ¿verdad? Pero fíjense que este of no puede ser posible. Porque el of como tal acá, esto es una preposición de lugar. Entonces no está declarando posesión sobre algo. Por esa razón acá él no puede estar, ¿verdad? A pesar de que el translator sí, ¿verdad? El translator nos va a decir, mira, esto es así. Pero no, porque esto es una preposición. Entonces cuando ustedes utilizan este of, ¿verdad? De tal lugar, ¿verdad? Entonces eso va a ser una preposición de lugar. Ahí sí lo puede utilizar, pero acá no, porque acá directamente es una posesión. Es ahí a donde nosotros nos ayuda el famoso caso del genitivo, ¿verdad? Permítanme. I have my big bottle of water here, right? Una botella enorme tengo yo por acá. So let's see. Aquí es donde nos ayuda el caso del genitivo. We are going to have like a twist. Vamos a tener como un pequeño twist acá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué, teacher? ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar? Acá lo que va a cambiar es que primeramente va a ir el poseedor, ¿verdad? En este caso, Juan. We are going to have first the person that possesses the thing, right? Or the object. Vamos a tener primeramente la persona que posee el objeto. Posterior a eso, we are going to add the apostrophe, right? As you already know, the apostrophe is just like this, right? You are not going to put it into any different way. Como ustedes ya saben y anteriormente lo discutimos, el apóstrofe va recto, no lo podemos poner inclinado. Acá es un problema de mi máquina, ¿verdad? So, después de eso, you are going to have the S, right? And after that, we are going to have the object, the car, right? And there we go, this one, Juan's car. Y aquí ya tenemos el carro de Juan. Así que acá es donde tenemos ya el caso del posesivo. Y ya nos ayudó el posesivo ahí a quitarnos de encima tanta cosa, ¿verdad? Si ustedes se ven, mi oración se redujo a ¿cuántas palabras? Podríamos decir dos, ¿verdad? Porque ya el apóstrofe y la S está unido con Juan. Entonces esa es una de las cosas que esto hace, ¿verdad? Nos reduce el tiempo, en este caso, de lo que estamos utilizando, ¿verdad? O de lo que estamos haciendo. So, questions that you might have up to here. Preguntas que ustedes tengan hasta acá, hasta donde estamos ahorita, ¿verdad? ¿Tienen ustedes preguntas? De mi parte no, teacher. No, ok. Bueno, avancemos. When we use the. Fíjese que este de acá usted lo puede utilizar cuando está dando una descripción más a la situación. Este de nosotros lo tendemos a utilizar para él, etcétera, pero en realidad es solamente un artículo definido. Entonces acá literalmente como yo no estoy dando más, más descripción de él, no puse el artículo definido, ¿verdad? Cuando por ejemplo digamos, let's see, right? Déjenme ponerlo acá en perspectiva. ¿Se acuerdan que vimos los indefinidos? El a y el an. ¿Se acuerdan de eso? Sí, right. Entonces vamos a tener a car and an apple, right? Sorry, an apple. Oh my God. A car and an apple, right? Car and an apple. So, acá en este a car, yo no sé qué carro es, sino que es un carro en general, ¿verdad? Y acá en esta an apple, yo no sé qué manzana es, sino que son manzanas en generales. ¿Por qué es en general? Porque hay muchos modelos de carros, ¿verdad? Entonces, si yo digo the blue car, right? El carro azul, ahí yo ya estoy dando una descripción y ahí ya lo estoy convirtiendo en algo definido. Incluso puedo decir the Mercedes blue car, right? El carro Mercedes azul, ¿verdad? Acá la manzana, the green apple, la manzana verde. Entonces acá es uno ya definido. En realidad en la posesión usted no lo va a necesitar porque este carro ya sabemos a quién le pertenece, que es a Juan. Entonces el carro específico de Juan ya no se necesita saber, ya sabemos que es ese carro y que ese va a ser el de Juan, a pesar de que puedan haber muchos otros modelos más, ¿verdad? Pero en este de car, nosotros vemos unos en el parqueo y en realidad este es el único que está allí de esta descripción, de esta marca, por decirlo así, ¿verdad? Vamos al supermercado, en el supermercado se encuentra una gran gama de manzanas, ¿verdad? De diferentes tamaños y también sus colores varían. Entonces, yo no quiero cualquier manzana, yo le digo que yo quiero las manzanas o la manzana verde, ¿verdad? Entonces, esto es cuando usted ya está dando una definición de aquello que en general puede tener muchísimas variantes. Caso contrario a una posesión es solamente de esa persona, ¿verdad? La persona a la cual le pertenece. Ya no hay nadie más, ¿verdad? A quien le pertenezca esto, sino que solamente es suya. A pesar de que pueden haber muchos modelos iguales, pero ese en específico es el suyo, ¿verdad? Entonces, por esa razón este de, yo no lo puse acá cuando ya hice la parte de la posesión, sino que solo acá cuando ya les estaba pues prácticamente traduciendo, ¿verdad? Haciéndoles la pequeña traducción. Y si ustedes lo quieren utilizar, es solamente cuando yo ya estoy dando una descripción en específico del objeto, ¿verdad? Ya el objeto es un objeto totalmente definido, ¿verdad? Entonces este es undefined article and this one is the defined article. Este se llama artículo indefinido y este se llama artículo definido. En la posesión no se necesita. Ahí nada más ya sabemos quién es, ¿verdad? Esto es una traducción literal, ¿verdad? Solamente para darles ejemplo. No sé si hasta ahí estamos bien. Teacher, tengo una pregunta. Diga. Estos artículos, tanto definidos como indefinidos, los podemos utilizar en ambas cosas como abstractos y concretos. Es decir, si hablamos del amor, o si hablamos, que sabemos que es algo abstracto, o si hablamos de, como usted lo dijo, de un carro, no sé cómo lo podremos usar ahí, ambos artículos. Ok, bueno, fíjese que ahí sería ya en general, porque yo le podría decir the feelings, ¿verdad? The feelings. Dentro de los sentimientos cabe el sentimiento love, ¿verdad? El sentimiento del amor. Entonces, sí lo podría utilizar, ¿verdad? No habría ningún problema. En realidad podría decir the love that they have each other. El amor que se tienen uno por el otro, ¿verdad? Está usted recalcando que es solamente el amor entre ellos, ¿verdad? Ya sería totalmente definido, limitado al grupo de personas o persona a la que usted esté hablando usted de ellos o ellos estén hablando, ¿verdad? Entonces, aquí depende, depende mucho de lo que esté diciendo. Aquí en realidad este sentimiento, ¿verdad? No es en general, sino que se está limitando a ellos dos. Sí se puede, pero se limita, por decirlo así, a los sujetos, ya sea los que están sintiendo o el que está hablando de los que están sintiendo, ¿verdad? Como es en el caso de los sentimientos. Sí, la pregunta venía más que todo porque yo lo encontré en un libro hablando de los artículos y todo eso. Y cuando llegué a esa parte, a ese apartado del artículo definido, decía que se habla de las cosas que queda claro. En este caso usted hablaba de algo definido, algo que queremos. Entonces ya salía una oración que decía, el amor es maravilloso. Y entonces aparecía una forma incorrecta y aparecía una forma correcta. Y en la forma incorrecta decía, the love is wonderful. Y dice... La correcta, primero aparecía la correcta que decía love is wonderful, y después decía the love is wonderful, y entonces decía no se puede decir así, y entonces por eso quise preguntarle, ¿verdad? Maya, ahí si usted se fija en el ejemplo que usted me dio, tenemos una sola cosa y es solamente el muy sentimiento. Acá yo literalmente estoy incluyendo dos cosas más. Estoy incluyéndolos a ellos, ¿verdad? El amor que se tienen ellos, literalmente. Entonces, si va a ser solamente el muy sentimiento, el que usted está describiendo, por ejemplo, que el amor es maravilloso, ahí sí ya no se podría, ¿verdad? Ahí sí ya no lo podemos hacer. Literalmente no se puede, ¿verdad? Por eso a usted le aparecía que no era correcto, más sin embargo, si yo voy a escribirle algo más a alguien y destacar que solamente es de este grupo de personas, o en este caso de ellos, ¿verdad? Ahí sí se puede, porque quiero destacar que definidamente es de ellos, no mío, no de nadie más, no en general el sentimiento, ¿verdad? Porque acá esto sería generalizado, literalmente, es como esto, ¿verdad? Acá an apple. Entonces ellos solamente son generales, igual que love, literal, solamente es el sentimiento en general, nos dice que el amor es maravilloso. Muchos le van a concordar que sí, otros van a decir que no, otros que tal vez, ¿verdad? Entonces es igual como una manzana, usted ve muchas manzanas y son manzanas, pero no son las definidas manzanas que usted quiere. En cambio, en esta, yo estoy diciendo de quién es este amor que se tienen, ¿verdad? He ahí la diferencia, porque este es el general y este ya sería de dos personas que se quieren o se aman en este caso, ¿verdad? Porque love no solamente es amor, también es querer, ¿verdad? Entonces, puede definir ambos, sería de esa manera, ¿verdad? En el caso del libro. Muchas gracias. Bueno, ya sabe. Sí, ¿verdad? Ahí hay que, bueno, así como el compañero lo hace, ustedes pueden buscar, ¿verdad? En muchos libros de gramática también les van a explicar muchas cosas con respecto a los artículos definidos e indefinidos. Entonces tenemos acá, y como lo vemos, ¿verdad? Es solamente una traducción, como les decía, literal, para darles el ejemplo. no está correcta, ¿verdad? De ninguna manera, porque esto no es así. Es como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Número 2, ¿verdad? Le vamos a poner label como el número 2. So, let's see. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Diga. Dicho. Sí, dígame. Así como nos está diciendo ayer de la S de los plurals, que tiene que ser bien pronunciada. En este caso sería igual. Sí, va igual. La pronunciación es Juan's car. Juan's car. Miren, lamento mucho que mi garganta esté así de mala porque yo sé que no se escuchan bien los sonidos y yo los entiendo, ¿verdad? Pero sí, es una S, es Juan's car. Entonces al final, como nosotros lo teníamos en el alfabeto, la pronunciación que le tira la S, esa S háganme, por favor, por el momento. Por el momento. Cuando avancemos un poquito más con lo de los plurales, yo les voy a enseñar las 3 pronunciaciones del plural. Entonces acá va a ser Juan's car. Juan's car. Y así vamos a saber nosotros que es el carro de Juan, ¿verdad? All right. There we go. Entonces acá tenemos. ¿Alguien tiene más alguna pregunta, duda, comentario? No, ok. Entonces hagamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Anna's purse. ¿Verdad? Ese purse es la cartera, ¿verdad? Puede ser cartera, monedero o billetera, ¿verdad? Anna's purse. Para que ustedes tengan otro ejemplo. And let's do Luis, right? Luis pencil. All right, so I would like you to vote, right? Me gustaría que votaran, ¿verdad? Which one do you think is the correct one? ¿Cuál ustedes piensan que es la correcta? Number 1, number 2. The person. Number 2. Number 1. Number 1. Number 2. You're going to see, but later on after the attendance. Después de la asistencia, ¿verdad? Voy a pasar la asistencia ahorita. I just forget it. Ya se me había olvidado, imagínense. When you are sick, I don't know if it had happened to you, that you feel like if you are not yourself, right? No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están enfermitos, uno se siente como si no fuera uno mismo, right? Give me a second, I don't have a pen here. Regálenme un segundito. Sorry about this. Perdónenme por eso. I didn't have a pen here. I do have it and I don't know where did I put it. Let's see. Abigail Mejía Mendoza. Presente. Gracias. Andrea García Romero. Presente, teacher. Edith Hernández Chacón. Presente. Gracias. Eduardo García Flores. Presente. Gracias. Eva Orellana Hernández. Here. Thank you. Franklin Jiménez Mejía. Teacher, una pregunta, si me escuchó. Here, teacher. Sí, 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 Andreita, aquí la tengo. Ah, ok, gracias. Franklin, sí, ¿verdad? Ahí está Franklin, ya lo vi. Okay. Gracias. Jennifer Báez Portillo. ¿Sí? Ahí ya la vi, Jenny, gracias. Sí, creo que tiene problemitas, ¿verdad? Ezequiel, por acá está. Presente. Julio Caridad Valiente. Julio? No, right? All right. Who's not here? Kenya Rodriguez Celaya. Present. Leydi Chicas Hernández, here is her, right? Leydi, aquí la tengo, ¿verdad? Gracias. Marco Ventura Cepeda. Marco. No, all right. Marix Hernandez Sanchez. Your teacher. Gracias. Miguel Mendoza Pichinte. Presente. Miguel Pascual Vázquez. Presente. Gracias. Oscar García Martínez. Ah, oh, thank you, Oscar. Ya lo vi por acá. Paola Mejía Hernández, Paolita, aquí está. Present. Gracias. Rafael Magaña Barahona. Rafael, you're here today? Yes, you are. Thank you. Rose López Urrutia, Rosita. There you go. Ahí está. César Oviedo Martínez. Steffi, there you go. I'm here. Y Johan Girón Sánchez, yo sé que está acá. Present. Gracias. So let's continue, right? Continuamos entonces con lo que estábamos. Thank you for answering. Gracias por contestar, ¿verdad? Muy amables. There you go. So we were voting, right? Estábamos votando y decíamos si la 1, si la 2 estaba bien. Muchos me decían la 1, muchos me decían la 2. I wish to have one opinion from the one. You say that is correct one. Me gustaría escuchar una opinión de los que me dijeron que la número 1 estaba correcta. Why, ¿verdad? El por qué. Que me cuenten por qué. ¿Ah? Yo tengo entendido de que cuando terminan S es porque de la misma manera que se pronuncia, agregándole la S, sí se pronuncia igual teniendo la S el nombre. Ok, muy bien. Sí, válido. Gracias. Muy amable, Oscar. Oscar, I have a question for you. Pero eso ya es una pregunta mía, ¿verdad? How do you pronounce your second name? ¿Cómo pronuncia su segundo nombre? Stuart. Stuart. All right. Stuart. All right, Stuart. Okay. I was just thinking about that. And I was like, it would be Stuart. I was like, all right, but it's Stuart, right? All right. Yeah, it's Stuart. All right. Good job. Thank you. Thank you. Okay. So, no me gusta hacer errores con los nombres, pero yo sé que les gusta que nos pronuncien los nombres bonitos. Sí. No, gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por la opinión. El número 2. Alguien me decía que la número 2 estaba correcta. ¿Por qué? Why? Uh-huh. Opinions. Yo escuché varias voces que me dijeron que era la 2. Uh-huh. Yo digo que es la 1. You wow. Said that it's number 1, okay? Y otros dicen que es la 2, ¿verdad? Muchos me dijeron que era la 2. ¿Quién me dijo que era la 2? Ah, ahí está, Marixa, go ahead, tell me. Dígame por qué la 2. La verdad que no sé, solamente quizás por el ejemplo primero que nos dio. Ah, ok. Ok. Intuición, dice. Intuición, ok. All right. Intuición femenina. Ah, good job. Yes, right? Miren, yo a mí se me hace que ustedes se me van a ir en los exámenes a 1, 2, 3, aquí. Right? Just pointing at them. Pues fíjense que las dos son correctas, ¿verdad? No hay por qué pelearse, ambas están correctas. Y me va a decir, y bueno, teacher, ¿y por qué están correctas? Y que no sé qué, ¿verdad? Sí, están correctas, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver, tenemos Tres ejemplos en este caso de possessive y cómo se forman. Ahora bien, let's go on the rules that they rule this, right? Vamos a las reglas que manejan esto. Which ones are they? Are these ones. Are you able to see them well? Las pueden ver bien. Do you want me to make it bigger? ¿Me quieren que las haga más grande? Yes, please. Yes, all right. Is it better like this? Yes. Yes, all right. I think a little bit more because I can see it. You can see it, all right. Like this? Yeah, see? Thank you. All right, veamos estas primero, right? So, here we have apostrophe and S, right? When we have the apostrophe and S is what we've been studying, right? You just add to your noun the apostrophe and the S, and then you have the possession, right? We went to Angie's house last night. Where's the dog's bone? Is that your friend's bike? Etc., right? So, en este caso, la regla general, ¿verdad? Nos dice que nosotros vamos a agregar apóstrofe y S. Entonces, acá tiene un par de ejemplos usted, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? En el ejemplo de Ana, en el ejemplo de Juan, etcétera, ¿verdad? Entonces tiene usted y agrega la apóstrofe y la S. Dice acá que fueron a la fiesta de Ángela, ¿verdad? La noche pasada, ¿dónde está el hueso del perro? Y si esta es la bicicleta de su amigo, ¿verdad? Entonces, es acá donde nosotros tenemos la regla general que es el apóstrofe y la S. Y es la misma, ¿verdad? Que nosotros aplicamos acá, ¿verdad? Es esta, es de la del primero y la de Ana, ¿verdad? Entonces tenemos la segunda, dice singular nouns ending in S. Dice que van a haber singular nouns, ¿verdad? Aquí no solamente es una posesión de una persona sobre algo, sino que puede ser algo sobre otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un singular noun referente a las clases, por ejemplo, al jefe o una princesa, ¿verdad? Es en este caso donde se aplica otra regla. We add apostrophe and S, but just only to the singulars. So we say classes, teachers is nice. La clase del profesor es bonita, ¿verdad? Es muy buena. My boss's office is big. La oficina de mi jefe es grande. The princess dress is pink. El vestido de la princesa es verde. Entonces acá cabe destacar que para ellos, si ustedes se fijan, están terminando en una S, ¿verdad? Y acá nosotros nos vemos forzados a agregar la S. No hay una excepción, como lo tenemos en los nombres, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, veamos otro ejemplo. Acá, ¿verdad? Vamos a poner. Clase de inglés es muy larga, ¿verdad? Tenemos bastante tiempo acá. Entonces, you can say. Y acá, como yo ya tengo un definido, ¿verdad? Que es directamente la clase de inglés, no es otra clase, no estoy hablando de las clases en general. Acá sí le pongo yo el artículo definido, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en la primera o en la de Luis, yo literalmente digo, ¿verdad? En este caso, que puedo poner el apóstrofe y la S si yo así lo deseo, o no ponerlo, solo poner el apóstrofe. Entonces, en un pronombre, en un noun que lleva la S y termina con S, los nouns sí. A eso sí les va a poner el apóstrofe y la S sí o sí. Esta regla, en el caso de Luis, solo aplica con los nombres propios. Con los nouns en general no aplica, solamente con nombres. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. All right. Cool. So, entonces estamos bien. No sé si alguien estaba copiando. Si alguien estaba copiando, me regreso. No. No, ok, muy bien. So, si nadie, avísenme si están tomando nota, porque si están tomando nota, ¿verdad? Si no me voy de un lado hacia otro. Let's see. Names ending in S. Los nombres terminados en S, ¿verdad? Era lo que nosotros decíamos. Si tenemos un nombre terminado en S, yo puedo o no puedo agregarle el apóstrofe y la S. Y si no, simple y sencillamente le dejo yo el apóstrofe, ¿verdad? In that case, both of them, as we were discussing, they are completely correct. So you don't have to put it or no. But remember, just names, right? Names, which is, are going to be proper names for someone, right? A person. Besides that, regular nouns that they are singular, ending in S, you need to add the apostrophe in S, yes or yes, right? Without not exception. En el caso este, ¿verdad? Solo nombres propios, nombres de personas, ¿verdad? Es donde esta regla aplica. Si usted tiene un nombre en inglés que es de algo en general, ¿verdad? Como lo estamos viendo acá, usted lo que va a hacer nada más es agregar el apóstrofe y la S. No se lo puede quitar. Recordemos eso, por favor. Franklin es en inglés. Go ahead. Franklin es en inglés. Franklin. Your name. Yes. Yes, I will say like that because I will understand it as a Francisco, right? Yo lo entendería como Francisco, su nombre, al español. But just for the F-R-A-N-K, en el caso lo entendería como Frank, nada más, ¿verdad? Y el Lin, habría que ver de dónde viene esa palabra. Perdón. Sí, yo la estuve investigando por ahí y me parecía que el nombre de Franklin está en inglés y le pregunté a mi hermano. Uh-huh. Y me mencionaba también que el nombre de Franklin está no está traducido, o sea, literalmente está en inglés. Uh-huh. Bueno, puede ser, mire, porque lo que sucede es de que cada una de las palabras tiene su raíz, ¿verdad? Todos nuestros nombres tienen sus raíces, ¿verdad? Y con eso, ¿qué les quiero decir? Cada una de las palabras que usted ve en inglés tiene su raíz concerniente que probablemente venga de otro idioma. Yo, como le digo, asumiría que podría ser Francisco por la simple y sencilla razón de que las primeras letras que usted tiene es Frank, right? Para Francisco, que es lo que traducimos. Ahora bien, el link tendríamos que ver de dónde viene, ¿verdad? Si viene de alguna otra raíz o de algo más para poder hacer una traducción, sino netamente es una combinación de dos cosas, ¿verdad? Tanto de Frank como de algo más, que en este caso sería Link. Entonces, yo en lo personal, ¿verdad? Entendería Francisco, ¿verdad? En lo personal, pero de ahí tendríamos que hacer una investigación de la raíz del nombre, literalmente, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Sí se puede hacer. Eso se ve en la parte de phonetics, porque eso ya viene con la cuestión de fonética, ¿verdad? De dónde viene cada una de las cosas. Por ejemplo, un pequeño comercial, ¿verdad? Ya vamos a continuar con esto. Just a commercial, a parenthesis within, un paréntesis en medio, ¿verdad? La palabra toilet, ¿verdad? Que en este caso el toilet es el inodoro, viene de la palabra francesa que es toilet, ¿verdad? Entonces, el toilet para ellos es el que nosotros conocemos como bathroom, ¿verdad? Que en realidad nosotros no tenemos bathroom, tenemos shower rooms porque tenemos una regadera, ¿verdad? No una tina. Entonces, cada una de esas palabras, por ejemplo, sandwich, ¿verdad? También es una palabra francesa de sandwich, ¿verdad? Entonces, hay muchas palabras que se han ido adaptando al inglés de otros idiomas. Entonces, por esa razón, en la pregunta de Franklin habría que ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a Paola, ¿verdad? En este caso sería Paola, ¿verdad? Paola. A Marixa es Marixa, right? José sabemos que es Joseph, right? Si le damos una traducción. Marco, always Mark, right? Los compañeros que tienen el nombre Miguel, right? It might be Mike, right? David es Davis. David también, y puede ser Dave, uno de los dos. Entonces, todo eso, ¿verdad? Hay que verlo en realidad de dónde viene. Sería de estudiarlo un poco más, ¿verdad? De dónde vienen todos nuestros nombres, ¿verdad? Así que sí se puede saber, porque sí se puede, ¿verdad? Pero es de hacerle una investigación bastante extensa a la situación. Así que, yeah. So, yes, I will say Frank, right? I'll tell you Frank, but we should see where the link coming from, right? La última parte, ¿verdad? La última sílaba, link, de donde pues nos viene. But yeah, Frank, yeah, that's true. All right, is there any other question, my friends? Stephanie. Yes, Stephanie is directly in English y literalmente traducido al español. Es traducido al español es Estefanía, ¿verdad? Estefanía, y habría que ver de dónde viene toda la palabra fnía, ¿verdad? Todo eso. Es bastante interesante, es una cosa bien interesante. English doesn't limit just only to grammar, vocabulary, and so more. Y they had more, right, that you can go ahead and investigate on your own. El inglés no solamente se limita a la gramática, ¿verdad? No solamente se limita al vocabulario que podamos aprender, sino que también tiene cosas bastante interesantes, ¿verdad? Hay muchas cosas que se adaptan, que ellos han adaptado para hacer las propias, ¿verdad? Entonces, there you go. So let's see, right? Is there any other question or something else? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta o algo más? My friends? Right? No? Okay. So let's see one more, right? Vamos a ver una más por acá. Two or more people, right? Here we have an example. Stacy and Steve's car is old, right? Stacy's and Steve's car is old. The very first difference that you might be able to notice is that in the number one, you just only have apostrophe and S in just one word. And in the second one, you have it in both of them. If you have it just in one and you have it in both of them, you are going to be changing the sense of your sentences, right? So they are not going to mean the same. Right? So if you are going to do this, you have to be noticed what do you want to express on, right? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Dice que tenemos dos o más personas, ¿verdad? Apóstrofe y S, o solamente le va a agregar, a ambas le va a agregar apóstrofe y S, o solamente a uno le va a agregar apóstrofe y S. Los dos están correctos, sí. Pero lo que sucede es de que cada uno tiene su significado, ¿verdad? Si usted hace esto, va a significar una cosa. Si usted hace lo segundo, va a significar otra cosa diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo como en la primera, Stacy and Steve's car is old, aquí estoy diciendo que el carro le pertenece a ambos. Eso quiere decir que el carro de Steve y de Stacy es viejo, ¿verdad? El de los dos, el carro es de los dos, ¿verdad? Para ambos es un solo carro. Y si ustedes se fijan, ¿qué verbo be tenemos aquí? Is, ¿verdad? Y este verbo... Plural y singular. Exactamente, tenemos un plural y en singular. Y en la primera, ¿está en plural o singular? Singular. Singular, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas más que ustedes pueden tener ahí en cuenta. Cuando yo tengo una posesión que me pertenece a los dos, ¿verdad? A mí y a otra persona más, va a ser singular. Caso contrario en el segundo, ¿right? Sorry about this. Caso contrario en el número 2. En el número 2 dice, Stacy and Steve's cars are old. Aquí quiere decir que tanto el carro de Stacy, ella tiene uno, Steve tiene otro. Son dos carros. Ambos de los carros ya están viejos, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, algo más para agregar. Aquí tenemos el cars con una S, como lo mirábamos anteriormente, que le vamos a agregar S a los plurales, y are, que es el plural, ¿verdad? Del be. Entonces estas dos cosas, como ustedes se pueden fijar, se complementan y van juntitas, ¿verdad? Ahora bien, si usted quiere decir, vamos a recapitular, ¿verdad? Si usted quiere decir que una cosa le poseen es de ambos, va a ser la número 1. Si las cosas, ¿verdad? En este caso, es una por cada uno de las personas de las que yo estoy hablando, va a ser en la número 2. Y usted va a llevar en ambos de ellos el apóstrofe y la S, ¿verdad? Si no, solamente lo va a llevar la última persona. Veámoslo en perspectiva, ¿verdad? Por acá. Vamos a poner por acá Juan, ¿verdad? Ana, Pedro, Luis, Marius, cell phone is old, ¿verdad? Y aquí, ¿cuántos teléfonos yo tengo? ¿Cuántos teléfonos tenemos? One. All right, just one. Good job. Vamos a hacer otra, ¿verdad? Hagamos otra. And let's label as a number 2. Just a second. Perdón, no me cabe, ¿verdad? Y pongamos acá, ¿verdad? Let's start working on the possessives, right? Y Mr. Petros, right? Luis. And Marius. Are old. ¿Cuántos teléfonos hay aquí? Several cell phones. Several cell phones, right? And it's one per person, right? Mm-hmm. Hay 5, ¿verdad? Y es uno por cada uno de las personas de las que yo estoy hablando. Are we good up to here? ¿Estamos bien hasta? Yeah. Yes. Yes. Okay. Entonces, continuemos ya con lo último, ¿verdad? De lo que es el apóstrofe y la S. In the apostrophe S, right? We have plural nouns ending in S, right? That are not ending in S, right? Oh, yeah, yeah, plural nouns ending in S. So let's see, right? Only at the apostrophe, not the S, right? Y aquí tenemos los nombres plurales que terminan ya en una S, ¿verdad? Solamente le va a agregar el apóstrofe. Eso sería también como una excepción a una de las reglas que ya estábamos viendo. You need your parents' permission, right? Where the dogs bound, my friend's house, right? So let's see here. Como ustedes pueden ver acá, ustedes ya tienen parents, que en este caso son padres, ya está pluralizado. Dogs está pluralizado y friends está pluralizado también. Si va a ser una posesión sobre algo que ya está pluralizado, pongámosle solo el apóstrofe, ¿verdad? Que ya está pluralizado mi noun, ¿verdad? Si ya lo tengo en plural, solo le vamos a poner apóstrofe. Teacher, un ejemplo podría ser así como children. Children. Ah, pero children, ellos no terminan en S, ¿verdad? Y es el que nosotros tenemos acá. Not ending in S. Y si ustedes se fijan, los que no terminan en S son los irregulares. They are the irregular ones. Entonces, what we can say, if we have a noun that is regular, you add the apostrophe. If you have a noun which is irregular and is plural as well, you are going to add apostrophe S. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? Ah, resumiendo sería así. Si yo tengo un nombre que es plural y es regular, yo solamente voy a agregar apóstrofe. Y hasta ahí, ya queda mi posesión. Pero si yo tengo un noun que es irregular y es plural, yo tengo que agregar apóstrofe S, como los que tenemos acá. People, sabemos que es el plural de person. Men, que, men, que es el plural de man. Children, que es el plural de child. Entonces, si son irregulares, apóstrofe S. Si son regulares, apóstrofe nada más. No sé si hasta ahí estamos clear or good. Yeah? Is that fine? Yes? Okay. So remember, to identify from irregular to regulars, you need to learn them by heart, right? The irregular ones. En este caso, los irregulares, para poder identificar cuál es irregular y cuál es regular en los nouns, usted tiene que aprenderse los irregulares primero, ¿verdad? De memoria. Eso lo vamos a hacer de memoria, ¿verdad? Eso van de memoria. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí, mis estimados? Yes. Ok. Dicho esto, ¿tienen preguntas con esto? Antes de que pasemos a lo siguiente. Uh-huh. No questions. All sí, good? Yo tengo una consulta. Sí, tengo una pregunta. Go ahead. Uh-huh. En la regla de los nombres propios que terminan con S, uh-huh, la pronunciación, por ejemplo, en ese ejemplo que está ahí, James, si lleva apóstrofe y S, ¿hay una pronunciación de la S después del apóstrofe? Literalmente, fíjese que no. Y si lo hubiera, es bien imperceptible, porque sería James Duck is hungry. Y yo ya ahí entiendo que hay una posesión, ¿verdad? Igual, cuando yo estoy hablando solo del nombre de la persona, es James, 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 y hasta la SI. Entonces, no hay así como un distintivo de la pronunciación. Si alguien se lo exagerara, ¿verdad? En un caso contrario que alguien lo exagerara, diría Luis Pencil, Luis Pencil, James Pencil, James Stott. Pero it will be weird and uncommon. Sería extraño y poco común, porque no hay una pronunciación extra de la S, ¿verdad? A caso contrario, como en Stacy y Steve's, ¿verdad? Entonces ahí sí, pero en el de los que ya terminan en S, no, ya se sabe que ya estamos lidiando con un caso de posesión cuando usted ya tiene algo más al final. Para identificarlo, literalmente, si le están dando un posesivo o solo le están dando el nombre, hay que poner atención a lo segundo que va después del nombre de la persona. Porque yo puedo decir, James is wonderful, ¿verdad? Ahí yo estoy diciendo literalmente que Jaime es maravilloso, ¿verdad? En este caso, James es Jaime, ¿verdad? Y acá si yo digo James cell phone, ahí ya no puedo decir Jaime teléfono, ¿verdad? No, ahí yo ya sé que por escuchar nada más James cell phone y cell phone es un noun, ah no, me está diciendo que el teléfono es de Jaime, ¿verdad? Entonces hay que poner atención a lo que después de mi sujeto, que en este caso estamos hablando de estos nombres, después de los nombres que terminan en S, es lo que va después. Porque si le dicen un noun, eso sí es posesivo. Si lleva un verbo, eso quiere decir que es el sujeto de la oración y que esta persona está, hizo, va a hacer o está recibiendo la consecuencia de algo, ¿verdad? Entonces, sería de poner atención a lo que sigue para no confundirnos. No hay una pronunciación tal cual, ¿verdad? Uh-huh. Ok, no, thank you. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yep. Thumbs up. Ok, so si estamos bien, continuamos entonces. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda que tengan respecto de esto. Uh-huh. No question. No questions, teacher. Ok. ¿Alguien dijo que sí, no o no? No, teacher. Ah, ok, gracias. So entonces continuemos, ¿verdad? Today is gonna be a little bit hard, ¿verdad? Hoy va a ser un poquito cansadito, ¿verdad? Because we are gonna study a little bit of I loved grammar. Vamos a estudiar bastantito de grammar, ¿verdad? So, done this, ¿verdad? Ya hicimos parte de esto, que era el possessive. Nos vamos a saltar acá. Por favor, mantengan en su mente esta parte de acá y ya les voy a explicar por qué razón nos dice possessive nouns. Pero nos vamos a ir a los possessive adjectives. In the possessive adjectives, we have this. Pueden ver esta lámina. Sí, la miran bien. Sí. Ok, permítanme. Oh my God. Sorry about this. It's really getting worse and worse and worse. Lamento esto, ¿verdad? Realmente, I don't know what happened. It's getting worse and worse every day. All right, so we have the possessive adjectives, right? As you might able to see here, try to place this image as much as you can see it in Spanish, right? Because I know that it would be meaningful for you. So, intenté poner la imagen a modo que la pudiéramos ver todos, ¿verdad? Porque tiene también la traducción al español y sé que eso va a ser bastante bueno para ustedes. So, here we have the possessive adjectives. In the possessive adjectives, we are going to have mine, your, our, their, his, her, its. Once again, right? Mine, your, our, their, his, her, and its, right? So we have these ones, right? If you see, there is one per personal pronoun. Hay uno por cada pronombre personal. What does it mean? That mine is for I. Your is for you, right? Without the R. Our is for we, their is for they, his is for he, her is for she, and it is for it, right? Without the S. So acá, si ustedes se fijan, tenemos uno por cada uno de los pronombres personales que nosotros hemos visto. Hagámoslo por acá, ¿verdad? Porque sé que quizás va a ser un poquito difícil verlo literalmente en esta imagen que está un poquito blurry. Let's say, I, you, we, and they, and it. And this one, it's gonna be for mine, your, are here, yes, okay. So, como pueden ver, hacen pareja, ¿verdad? Con cada uno de los pronombres personales. Entonces, el possessive adjective de I es my. El possessive adjective de you is your. El possessive adjective de we is our. El possessive adjective de he is their. El possessive adjective de he is his. And the possessive adjective of it is its. Un segundo, chicas, because the battery is running slow. Oh my gosh. Oh my God, where is it, the charger? Oh, Jesus Christ. We're gonna get into the middle of this. There we go.